Títulos, contento por eso, que estamos a unos días. Obviamente él viene a ganar, yo vengo a ganar. Eso quiere decir que va a ser una gran pelea, ¿no? Nos respetamos abajo del cuadrilátero, pero no quiere decir que vengamos a jugar matatena, ¿no? Venimos a pelear, venimos a darlo todo. El sábado vamos a ganar contundentemente y a eso venimos, que todo el mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana. Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdí un solo centavo, sino más ganó dinero. So, ¿ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Sí, muy bien, porque si no, sí, también. Pero si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas. Es lo único que hace este hombre, es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta, por favor, ahí a sus abogados, porque seguramente les está robando. El único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo. También como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o barro. Porque acá se las mete el muchacho. Gracias a todos. Nos vemos el sábado. ¡Munguía! Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que hicieron posible esta pelea. La verdad, me siento emocionado. Me siento muy feliz de que pues, ya estemos cerca de la hora de la hora. La verdad, creo que tuvimos una gran preparación. Quiero agradecer también a todo mi equipo por todo su apoyo durante todo el campamento. La verdad que, lo vuelvo a repetir, me siento feliz, me siento emocionado. Ya quiero que llegue el día y pues esperen todos una gran guerra mexicana y pues viva México. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes, todos y todas ustedes. Contento de estar esta tarde porque hace 20 años, en este mes de abril, llegó al gimnasio Julián Magdaleno, un muchachito de escasos 14 años. So I'm really happy to be here with you all. Good afternoon, everybody. And, you know, I'm glad to be here because 20 years ago, at just 14 years old, a young man called Julián Magdaleno came to my gym. Mi hijo Eddie y yo lo recibimos porque su hermano Rigoberto lo llevó. Nos había platicado maravillas de él. Y bueno, llegó al gimnasio ese mes de abril. So my son Eddie and I, we welcome him because you know, Rigoberto had, you know, suggested that he could be someone that we wanted to meet, so we welcome him with open arms. Y ver todo lo que ha provocado a lo largo de su carrera, pues, me llega la nostalgia, pero le doy gracias a Dios por todo lo que ha sucedido. Y les digo, si hay alguien que conozca a Saúl perfectamente, somos mi hijo Eddie y yo. I can't help but be nostalgic. It will be that, you know, like going by the 20 years that have already passed and thinking about everything that we've gone through together. And I can tell you something, that nobody knows Saúl better than my son Eddie and I. We're really proud of him. Sabemos lo que se ha batallado, lo que batalló, y sabemos el trabajo que costó llegar hasta donde estamos ahorita, donde está ahorita. Y es trabajar, trabajar y trabajar. Son muchos años de trabajo. Pero que lo tienen a donde está ahorita. Y donde está ahorita es una gran oportunidad de seguir demostrándole al mundo la clase de boxeador que es él. Y aparte, el rival que tiene, un gran rival, merece la oportunidad. Y son dos guerreros mexicanos que se van a enfrentar donde es la meca del boxeo mundial, como es aquí en Las Vegas. Have there been challenges along the way? Sure. But in the end,
we surpassed everything that we had to face because we worked. And now Saul here has an opportunity to continue writing his story, to continue crafting his legacy. And he has a great opponent in front of him that also deserves the opportunity to go after his own glory. It's going to be a battle between two Mexican fighters, two Mexican warriors, and it's going to be something that you don't want to miss. Seguramente el mundo va a ser testigo de una gran guerra entre dos mexicanos. Por eso, que viva México y que viva el boxeo mexicano. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy agradecidos con todos los que están aquí, con todos los que hicieron también posible esta pelea, el equipo de Jaime Munguía, Fernando Beltrán, Dazón, PBC. Pues que no queda nada más que decir que estamos listos, hicimos una gran preparación. Sabemos que Jaime es un gran peleador, que tiene un gran equipo, por eso nos preparamos a conciencia y nada más esperar que el sábado digan viva México, porque aquí lo que va a ganar es el boxeo mexicano. Muchas gracias, mucho éxito para nosotros, éxito para Munguía, que baje bien del ring, que baje bien del ring de Saúl y que sea una gran fiesta del boxeo mexicano porque va a quedar en la historia del boxeo mexicano esta pelea. Muchas gracias. Sí. Siéntate.